tercera ciudad de la India y esta sí, bueno, fue el último lugar donde yo estuve y donde voy todos los años. Está en mi corazón ir y quedarme 6 meses y 6 meses aquí en los Estados Unidos. Es Nueva... ¡Ey! ¡Taranprit! ¡Taranprit está! Olvídate en lo de ella, está en su salsa. La tercera ciudad, Delhi, es la capital de la India y es de donde es de donde es mi esposo. Él es originario de Nueva Delhi. Él nació en UP, que es Uttar Pradesh, que es el estado donde se encuentra Delhi. Un lugar muy lindo, muy histórico. Delhi queda cerca de Agra, que es donde se encuentra el Taj Mahal. Esta última vez cuando fui tenía muchos planes, quería ir a tantos lugares, quería ir al Golden Temple, que es el lugar que queda en Amritsar, en la localidad del Punjab, que queda básicamente no tan lejos ni tan cerca de Delhi, queda como a 6 horas. Quizá me pueden decir que es lejos, pero bueno, no es tan lejos porque la India es enorme. Y tenía tantos planes, quería hacer tantos planes, pero sí hice varias cosas. Entre ellas hice un retiro ayurvédico en una de las clínicas más importantes, SPPC, en la ciudad de Delhi. También hice un curso de meditación, pero eso fue en otro lugar que les voy a contar más adelante. Pero en Delhi conocí muchos lugares mágicos y maravillosos, entre ellos el Gurdwara. Como todos, algunos de ustedes saben, o casi todos saben, yo practico el sikhismo. Yo soy cristiana por nacimiento, pero también tengo algunos fundamentos porque mi esposo es sikh, del sikhismo, el sikh. Y fuimos al Gurdwara, que es el templo o la iglesia de los sikh. Y el nombre del Gurdwara se llamaba Gurdwara Granth Sahib. Y ahí... fue una experiencia maravillosa poder ir ahí a ese templo tan majestuoso, con tanto lujo, porque ellos hacen los templos más hermosos, sin duda. Y escuchar el Gurbani, que son las alabanzas que ellos le cantan a Dios, al Creador. Tomar el prasad, que es como un postre que ellos preparan con ghee, con harina de trigo, delicioso, súper dulce. Y participar del langar, que es la comida que ellos preparan para todos los visitantes que vienen al Gurdwara. Antes o después de escuchar el Gurbani o el Kirtan o el mensaje del sacerdote que está ahí. Precioso. Fui a la tumba de Hanumayun, que es otro patrimonio de la humanidad. Hermoso y sobrenatural, que le voy a poner alguna fotito de todas estas cosas que yo estoy hablando. Y fui al Kutab. A Rajnagar, que es el lugar, el jardín que preparó Mahatma Gandhi. Fue una experiencia única, maravillosa. La ciudad de Delhi, yo se las recomiendo que vayan. Es un poquito más caro que Mumbai, en mi opinión, pero tampoco es tan caro, cualquier persona puede ir. Y ahora, bueno, el dólar pues es siempre mejor para participar y para ir a muchos lugares, pues bueno, es un precio bastante económico. Sin embargo, si vas por la línea, si vas a ir a uno de estos lugares históricos y turísticos y vas por la línea de los extranjeros, el ticket te va a salir en un ojo de la cara. Así que yo recomiendo que se disfracen de indios o que adapten o adopten una familia de la India para poder ir a uno de estos lugares. Pero realmente Nueva Delhi se los recomiendo. Es un lugar súper histórico. El India Gate, que también no se me puede quedar, es otro de los lugares mágicos que descubrí y exploré en esa ocasión que estuve en Delhi, que fue hace 2 o 3 meses atrás, hace poquito, que llegué de Nueva Delhi. Y esa fue mi experiencia y muchas cosas más que vamos a seguir abundando, y otros videos les voy a contar con más detalle qué lugares puedes visitar en Delhi, qué comida puedes comer y qué cosas puedes hacer. ¡Tic, tic! 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 ¡Tic, t